Paris, Francia. On commence tout juste à voir les premiers météores. Les gens dirigent leurs télescopes vers le ciel. On peut voir des faisceaux de lumière intense causés par l'explosion des météorites dans la couche supérieure de l'atmosphère. C'est tout à fait extraordinaire. C'est magnifique. Das ist absolut Berlin, Alemania. Liebe Zuschauer, sowas sollte ich eigentlich nicht sagen, aber machen Sie den Fernseher aus, gehen Sie lieber nach draußen und bewundern Sie dieses himmlische Spektakel mit eigenen Augen. Sowas kriegen Sie garantiert nur einmal zu sehen. Observatorio Espacial Nacional. Hay 5 meteoros post-cometa en el campo principal. El mayor de 6 kilómetros. 6 meses como directora del Observatorio Nacional Roosevelt y recibes lo mejor. Es el mismo trabajo que en Kitt Peak, pero más burocrático. Dame 4 grados 12 minutos. ¿Cuánto informa Palomar de distancia geográfica? Rastrean el campo principal, como esperábamos, a una distancia segura de 2.7 millones de kilómetros. De haber chocado ambos meteoros unas pocas horas antes, su trayectoria se habría cruzado con la de la Tierra. Unas pocas horas. 50 millones de años. Es sorprendente. Realmente casual, ¿verdad? ¿Casual? Que estemos aquí, que existamos. Allí está la prueba. Eres atea. Bueno, soy científica, Jared. Creo que la ciencia superó a la religión hace mucho. ¿Cómo estar seguros de que la ciencia tiene todas las respuestas? ¿Datos? Datos. Berlín, Alemania. ¿Podrías alcanzarme el de 30, el grande con rayas verdes? Gracias. ¿Cuánto durará? Varias horas. Tal vez el día entero. Es hermoso. Lo más hermoso que haya visto. Además de ti. No te preocupes. Conozco mi lugar. Oh, esto es fantástico. Habrá cientos de muestras y seguramente contendrán fragmentos que jamás hayamos visto y... Lo siento, Martina. Sé que los detalles te aburren. Espero que, viendo esto, comprendas por qué... todo es tan mágico para mí. Lo sé. Pero no busques todos los fragmentos a la vez. Debemos planear una boda. Doctor Emerson, sé que los detalles te aburren, pero todo me resulta tan mágico. Jared, vuelve a darme un acercamiento, por favor. ¿Qué pasa? Parece que hubiese algo detrás del cuerpo principal. ¿Qué es? Es un objeto grande, enorme. Verifica su trayectoria. Tienes razón. Rastreo un objeto cercano a la Tierra. Y viene hacia nosotros. Papá. ¿Qué es eso? No lo sé, pero es grande para reflejar el sol. Pensé que podíamos celebrar ambos eventos. ¿Roland? Diámetro 19 kilómetros.
dos veces el tamaño del asteroide KT que mató a los dinosaurios. Distancia geocéntrica 412.000 kilómetros. Órbita elíptica angosta. Progresión geométrica. Chocará contra la Luna. Papá, ¿qué ocurre? Estamos seguros de lo que vimos. Es increíble. Parece que un meteoro impactó contra la Luna. Wir sind Zeugen von etwas Unfassbarem, einer gigantischen Explosion auf dem Mond. Ich sehe eine große Wolke aus Staub und Schutt. Noch immer streifen Meteoriten über unsere Köpfe hinweg, aber das ist nichts gegen das, was vor wenigen Augenblicken passiert ist. Mavi, se acercan objetos que podrían resistir la fricción de la atmósfera. ¿A qué velocidad? Es una locura. El impacto creó un cono de eyección de 6.000 kilómetros por minuto. ¿Qué? Sí, es lo que dice aquí. A esa velocidad llegarán en... menos de una hora. Habla la doctora Rose. Doctora Rose, cuando se le informó a la Casa Blanca, se dijo que el evento no revestía peligro alguno. Explíqueme. Un fragmento mayor se ocultaba detrás del campo principal. La advertencia telescópica no lo detectó. ¿Hay alguno más acercándose? No, pero rastreamos fragmentos a una velocidad inusual que cruzarán la atmósfera e impactarán en la Tierra en menos de una hora. ¿Magnitud del daño? Si caen en área metropolitana, el daño podría ser grave. No puedo informar con precisión, pero... sabemos que impactarán en los Estados Unidos. La contactarán de Seguridad Federal. Ellos reportarán a las oficinas regionales. Manténgame informada. Fuentes oficiales emitieron un comunicado para que todos busquen refugio inmediatamente. Desechos de la Luna podrían, o mejor dicho, impactarán en la Tierra. Las autoridades no pueden determinar en qué momento ocurrirá, pero han confirmado que los de mayor tamaño atravesarán la capa atmosférica. Si algún meteorito impactara en áreas pobladas, podría ocasionar daños severos. Repetimos, por su propia seguridad, se solicita que permanezcan bajo techo y aguarden instrucciones. ¿Ahora son dos? Sí, ¿quién más? Sí, lo estoy viendo. Llama a Franz y reúne a los demás. Nos vemos en el instituto. Ian Wilson. Ian. Algo más que lo esperado, ¿verdad, Maddie? Estoy bajando una serie de imágenes recibidas del telescopio Jodrell. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un trozo de la Luna, y muy grande. Lo rastreamos, extrapolamos el curso... y se dirige a la Tierra. Tamaño estimado al momento de impacto, unos 100 metros. ¿100 metros? Es suficiente para borrar toda un área metropolitana. Aguardamos información satelital del observatorio ruso. Deberíamos poder rastrear el impacto en un radio de 160 kilómetros. Te enviaré los datos pronto. ¿Cuándo se estima el impacto? En 14 horas. Gracias. Muchos desechos, como podrán ver, todos envueltos en una nube de polvo, resultado del impacto de un enorme meteoro contra la Luna. Damas y caballeros, me temo que desconocemos tanto como ustedes las características... Señor presidente, de lo que impactó la Luna. Tampoco ocurre algo más. Meteoros...
No acabó aún. Impactó en la costa de Australia. JPL no registra ningún otro objeto. La Luna orbita un 96% de su velocidad normal, 351 mil kilómetros, y estable. Quiero que todos los consultores verifiquen los datos. Quiero un consenso de todas las opiniones posibles. Y por eso los gansos canadienses emigran al sur. ¿Papá? Jake dijo que un meteoro mató a todos los dinosaurios. Y que si no aseo su cuarto, uno más grande caerá esta noche. ¿De verdad? Adivina quién aseará tu cuarto las siguientes 2 semanas. ¿Qué? Estaremos bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué dormimos otra vez en el sótano? Igual que cuando hay tormentas, hijo. Para estar seguros, ¿de acuerdo? ¿Crees que el hombre en la luna estará bien? Seguro que sí. Intenta dormir, ¿sí? De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen, niños. Al hombre en la luna, yo le deseo salud y felicidad. Y mucha alegría. Desde el amanecer al anochecer brilla fuerte. Porque allí estará el hombre en la luna. Se sabe que el tsunami causado por una explosión de 40 megatones azotó las costas de Australia e Indonesia. Pero debido a que se advirtió a tiempo, pudieron salvarse innumerables vidas. Aunque recién comenzamos a entender la magnitud de este acontecimiento sin precedentes. Recordemos que... Debí saber cómo terminaría esto. Lloyd. En mi propia casa. Los meteoritos generalmente golpean antes de chocar contra una casa. No creo necesario trabar la puerta. Crees que es gracioso, ¿verdad? Emocionante. Pero podría haber más. No aquí, Lloyd. No esta noche. Un millón a uno, ¿verdad? Como un accidente aéreo o terrestre. O ser arrollado por un autobús cruzando la calle. Pero a alguien le pasa en algún lugar todos los días. Hay un refugio antibombas en la ciudad, si quieres ir. Una reunión extraordinaria en la Casa Blanca en estos momentos. También tenemos que aclarar que varios continentes... Mejor voy a ver qué hacen los niños. Incluyendo norte de África, norte de Europa y Norteamérica. ¿Qué pasó con la Luna? La colisión alteró la velocidad de traslación de la Luna, atrayéndola hacia la gravedad de la Tierra. La Luna está 30.000 kilómetros más cerca de la Tierra. ¿Más cerca? Es bastante extraño, pero recuperó el equilibrio gravitacional. La órbita de la Luna es estable. ¿Pero cuáles son las implicancias de una órbita más cercana? Estamos analizando todos los datos, pero la variación de la distancia no parece ser significativa como para provocar mayores cambios. Ni siquiera se notará la diferencia. ¿Estamos en peligro? Bien. Fue una colisión importante, ¿verdad? Me refiero a que no saldrán por todas partes. No lo sé, doctora Rhodes. No soy científico. Pero lo que no quiero es que alguien comience a decirle a la población que se está cayendo el cielo. Sí, entiendo. Los análisis indican hasta el momento que la Luna está estable. General Bond, ¿qué información tenemos? Observamos el rastreo satelital desde el Comando Espacial y NORAD y llegamos a la misma conclusión. Andrew, revisa la agenda presidencial. Haremos algunos llamados. Gracias, doctora Rhodes. A usted, señor.
Profesor Kittner, lo han citado. Si el meteoro hubiese impactado en la Tierra, sí, habría sido catastrófico, diría yo. Pero recordemos que no fue así, que las posibilidades de otro meteoro similar acercándose a la Tierra son de 1 trillón a 1, de hecho. Tal fue la opinión del doctor Alex Kittner, profesor de astrofísica y ex de la NASA. No sabía que trabajó para la NASA. Sí, sí, fui parte de un equipo de trabajo sobre prácticas teóricas. ¿Qué clase de teorías? Antigravedad. ¿En serio? ¿Oíste hablar de la rana que levita? Sí, científicos europeos manipulando la gravedad con energía electromagnética levitaron levemente una rana. Usamos esa misma teoría y construimos el prototipo de una máquina gravedad cero que podría, en teoría, levitar algo más que una simple rana, como en los dibujos animados. No leí acerca de eso. Tal vez porque en teoría era impracticable. Algunas de las partículas cubrirán la atmósfera durante una semana. Las temperaturas bajarán levemente, pero estará estable. No prevemos efectos observables en las mareas. En cuanto tengamos ¿la conoce? Datos más precisos, informaremos de inmediato. Sí. Gracias. Gracias. Trabajamos en la NASA. No la vi desde entonces. La secuela del impacto en la Luna que ha inquietado a toda la población mundial. Y ahora regresamos a Lisa, quien tiene más información. En las áreas más afectadas, el nivel del agua se encuentra en retroceso. Y ahora en cuanto a... Oiga, ¿empezamos ya? Sí. Hola, habla la doctora Rhodes. Hola, Mari. No tenemos tiempo. David. Te vi en televisión. ¿Te ves bien? Felicitaciones. Sabes, no es hora para halagos. Sí, nunca tienes tiempo. Escucha. Maddie, una exclusiva sobre algo como esto me ayudará. Y parece ser alguien que sabe más de lo que dice. Lo siento, David, pero por favor, ¿podrías dejar de llamarme? Que vayamos hacia el norte, señor Lutz. Pero si lo estoy leyendo en la brújula, hijo. Lo sé, pero ¿desde cuándo el sol se pone por el este? ¡Señor Lutz! ¡Por aquí! ¡Mire! Afortunadamente, el número de víctimas es bajo gracias a la advertencia temprana. Sin embargo, varios cambios inesperados en las mareas e inundaciones en otras partes del planeta parece haber sorprendido a los expertos, a pesar de que insistan en que las anomalías no se relacionan con el tsunami. Lo que parece ser particularmente problemático es que estos cambios en las mareas no se acercan ni siquiera... No hay consistencia global. Los cambios de marea están pasando en áreas aisladas. Significa que no hay interacción normal entre la Tierra y la Luna o hubiese impactado en medio del planeta. Algo más causa estas intensas anomalías locales. ¿NORAD nos envió datos? No, aguardan los nuestros. Nadie había visto algo así antes. Están provocando inundaciones. Algunos expertos opinan que a pesar de que el gobierno no lo declare, el meteoro de hecho sí ha afectado a la Luna y a sus consecuencias sobre la Tierra. ¿Qué significa realmente? Nadie lo sabe. Lloyd, para Jake sería importante que vinieras a verlo. Ay, malditos dientes de león. Si no los quito, hoy van a estropear todo el jardín. De acuerdo, niños, vamos. ¿Alguna vez decidirá salir de la casa? ¿Cinturones de seguridad? Chatarras computarizadas. No podrías repararlo aunque quisieras. Tal vez sea la batería. Podríamos accionarla con la del mío. ¿Tienes cables? Sí, en el asiento de atrás.
Tomará un minuto, niños. ¿Qué sucedió? No lo sé, tendremos que esperar. Funciona como se supone que lo haga un auto. Aunque no lo mueves desde hace 30 años. ¡Miren! ¡Gansos canadienses! ¿Qué saben de los gansos canadienses, niños? Que saben bien. Vuelan a 65 kilómetros por hora. Suben hasta 4.500 metros. Y a veces migran al sur, recorriendo hasta 1.500 kilómetros. Felicitaciones. Te ganaste otro campeonato de trivialidades. Abuelo, sé que me amas. Admítelo. Sí. ¿Estás molesto porque sé más de los gansos canadienses que tú? ¿En serio? Entonces, respóndeme. Si vuelan al sur durante el invierno, ¿cómo es que lo hacen ahora? Es primavera, ¿no? Abuelo, ¿por qué no vienes al juego con nosotros? Porque está fuera de mis dominios. ¿Qué es un dominio? Lo que alcance a ver desde este lugar. ¿Y por qué no quieres salir de tu dominio? No me gusta la gente. No me gustan los lugares. ¿Qué? Se llama fobia social. Es una enfermedad. De acuerdo, vamos. Se hace tarde. ¿Crees que esté dramatizando? No, Lloyd. Creo que eres... algo difícil. ¿Por qué no usas la palabra que en realidad pensaste? ¿Por qué no le deseas suerte a Jake? Buena suerte, Jake. Soy una molestia. ¿Y qué? ¿Vendrá la persona que espera? Eso espero. ¿Un vaso de chardonnay mientras tanto? No, solo agua. Gracias. Lamento llegar tarde. Esto ha sido increíble. Encontramos compuestos que jamás habíamos tenido en la mano desde el Apolo. La agencia está acelerando la próxima misión lunar. No puedes imaginarla. Tranquilo. Bien, yo lo lamento tanto. ¿Dijiste que querías hablar? Escucho. ¿Qué es? ¿Te ves... radiante? ¿Acaso hay algún cambio en la boda que deba conocer? Bien, no es eso. ¿Es el trabajo? Oh, antes que me olvide, ¿recuerdas a Lucas, el geólogo del instituto? Se desgarró la rodilla y le dije que conozco a la mejor fisioterapeuta que hay en el planeta. ¿En el planeta? Eso es lo que dije. Llamar mañana. Genial. Roland, ¿desea beber algo, señor? Vino. Blanco, dos, por favor. No, para mí. Gracias. No quiero vino. Bien. Iba a esperar a que tuviésemos un momento a solas, pero no parece viable hoy. Y no podía aguardar más. ¿Aguardar qué cosa? Bien, fui a ver... Lo siento, debo contestar. Será un segundo y ya estoy contigo. ¿Hola? ¿Dónde? Llegaré en 10 minutos. Bien. Adiós. ¿Sientes deseos de matarme? Exacto. Es que era Franz. Debo ir de inmediato al laboratorio. Recibimos una pieza nueva. Podría ser importante. Imagina si soy el primero en encontrar un trozo del propio meteoro. Créeme que serían excelentes noticias.
Es excelente compartir noticias con quien amas, ¿no? Es que nos leemos las mentes. Completamente. Gracias, te lo cedo. Te amo. Hablaremos luego. Nos reunimos con el sacerdote esta noche en la iglesia. ¿Sí? ¿Qué? Lo sabía. Te veo allí, lo prometo. Quédate tranquilo. Batallarás bien. ¡Arrócala, baby! No olvides nada. ¡Vamos, arrócala! ¡Aquí, aquí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Por aquí! Adelántense, voy a contestar. De acuerdo, bien. Hola. Alex, soy Maddie Rhodes. Maddie, hola. Lamento llamar después de tanto tiempo. No, está bien. Digo, más que bien, es un gusto escucharte. Sales muy seguido en televisión últimamente. Ah, sí, más de lo que quisiera. Aún no hemos visto todo. Sí, las mareas. Wow. Esto es importante, ¿verdad? Hay una especie de efecto residual desde el desplazamiento de la luna. No hay precedente científico que explique esto. Me temo estar alejado, Maddie. Solo sé lo que veo en las noticias. Eres lo mejor en el campo en lo que a mí concierne, Alex. ¿Podrías ayudarme? ¿Qué es lo que puedo hacer? Venir a Nuevo México. Analizar los datos y ver si ignoramos algo. Sabes, no creo poder alejarme, Maddie. No ahora. Solo será un día. Amanda murió hace 8 meses y no puedo alejarme de los niños ahora, ¿sabes? Oh, Alex, yo lo siento tanto, no sabía. No te preocupes. ¿Sabes? Podrías venir aquí, si tienes tiempo. ¿Te parece bien? Sí. Genial, yo te llamo mañana con más detalles, permíteme. ¿Hola? ¿Hola? ¡Bien, vamos, Jake! ¡Muy bien, Jake! ¡Adelante, hijo! ¡Así se hace, Jake! ¡Mueve con fuerza! ¡Matea! ¡Tú sabes lo que haces! ¡Yo confío en Jake! ¡Concéntrate! ¡Golpéala! ¡Vamos, Jake! ¡Strike! ¡Oh, no! ¡Vamos, otro más! ¡Pon la mente en el juego, Jake! ¡Tú puedes, Jake! ¡Vamos! ¡Enfócate, hijo! ¡Vamos, matea de una vez! Especie de carga eléctrica. Roland, ¿qué significa esto de escribir aquí estuvo Roland? Mi madre siempre me aconsejó que debía dejar una marca en el mundo. Ven, observa esto. Vaya. Tenías razón. Definitivamente lunar. Esto no es nada bueno. Lo sé. Necesitamos una muestra del meteoro. Lo sé. Oh, a propósito, hoy nos llamaron.
Unos exploradores hallaron algo cerca de Fürstenwalde. La descripción no tenía mucho sentido, pero vale la pena. Voy a volver mañana por la noche. Bien, de acuerdo. ¿Dijiste algo sobre que tú y Martina verían al sacerdote esta noche en la iglesia? Oh, no. Esto no le gustará. De acuerdo. El casco. Entonces, Franz. Sí. Hasta mañana. Largo. Reservamos la iglesia 6 meses atrás. Mis padres se casaron en esta iglesia. Sí. El pastor de esta iglesia necesita probarnos como pareja. Lo siento, pero conoces la situación. Excepto que siempre hay una situación, Roland. Perdiste nuestra última reunión porque seguías otro gran meteorito, ¿verdad? No fue mi culpa. Y antes cancelamos la reunión con el servicio de catering porque hacías skydiving. Necesito que seas más responsable. Y consideres que hay alguien además de ti, Roland. Yo no necesito que nadie nos apruebe. Es que vamos a casarnos, pero ocurre que estoy en medio de algo que podría ser el mayor hallazgo geológico de todo. Estoy embarazada. ¿Embarazada? Tendremos un bebé. Al menos yo. ¡Sí! ¡Ah! ¿Estás segura de eso? Sí. ¿Un bebé? ¿Es mío? Intenté decírtelo antes, pero jamás estás en un lugar más de 5 minutos. Esos lugares a los que vas y escribes, aquí estuvo Roland. Roland nunca está aquí. Te necesito en casa. Necesito que esto sea bueno, de veras. Seremos una familia. Roland va a estar aquí. Lo prometo. Lo prometo. ¡Sí! Oh, lo siento. Estamos embarazados. Bien, ella lo está. Yo seré papá. No, lo lamento. Más de 20 gasolineras estallaron casi simultáneamente hace menos de una hora. Todo en un radio de 480 kilómetros. Las autoridades no creen que sea un acto terrorista debido a que hay testigos de lugares como Canadá que dicen haber sentido una carga de electricidad estática inusual. ¿Pero qué fue lo que causó esta oleada estática? Todo esto es un misterio aún no resuelto. Rayos, amigo, yo estaba al otro lado de la calle y de pronto el cabello de todos comenzó a elevarse. Pudimos sentir la carga, el celular no funcionaba, nada funcionaba y luego ¡boom! ¡La gasolinera estalló! ¡Muévanse, muévanse! ¡Es el infierno! René, estamos en eso. Hasta ahora no hay consenso sobre qué es. Consigue a alguien. Increíble, amigo. Rápido. La gente corría de un lado hacia el otro. Quiero respuestas. ¿Qué hace exactamente un cazador de meteoros? Cazador de meteoritos. Bien, ¿cuál es la diferencia? En el espacio, es un meteoro. Si atraviesa la atmósfera, es un meteorito. La pregunta es la misma.
Miles de meteoros golpean nuestro planeta por año. Menos del 1% atraviesa la atmósfera. Y casi todos son tan pequeños que generalmente no los encuentran. Yo los rastreo y los estudio. ¿Alguien te paga por hacer eso? Tú lo haces. Trabajo para el gobierno. ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¿Cómo puede causar tanto daño a algo tan pequeño? ¿Puedes alcanzarme el pico de mi bolso? No sabía que los meteoros fuesen magnéticos. Meteoritos. No lo son. De acuerdo. ¿Ves eso? Sí, sí. ¿Lo distingues aquí arriba? Aquí. Aquí arriba, ¿ves cómo cubre toda el área? Sí. Maddie. Alex. Vaya. Me alegra verte. Pasó el tiempo. Sí. Oh. Maddie, te presento a una de mis alumnas, Ella Barlow. Hola. Ella, Maddie Rhodes. Mucho gusto. Igualmente. ¿Bien? Bueno. Esperemos poder encontrar alguna consistencia en los datos. Washington me respira en la nuca. Quieren respuestas. Al igual que todos. Esto excede cualquier parámetro científico conocido. Pero hay una explicación. Necesitamos encontrarla. Estoy de acuerdo. Bien, empecemos por lo que sabemos. ¿Cuándo comenzaron las anomalías? Luego de la colisión. Más precisamente luego del cambio de órbita lunar. Pero la influencia magnética de la Luna no es tan fuerte para causar esto. Oh, eso creíamos. O eso sabíamos. La astrofísica no es una ciencia exacta. Obviamente está pasando algo que no entendemos, pero lo que sugieres es imposible. No lo sé, Maddie. No hace mucho la gente pensaba que la Tierra era plana, ¿verdad? Creo que si deseamos encontrar algo, si queremos llegar a algún lado, necesitamos pensar más allá de lo que creemos posible. De acuerdo. ¿Por qué la Luna hace que las brújulas se muevan en forma errática? ¿O se apaguen los celulares? ¿O haya cargas masivas de estática? Es eléctrico. De alguna forma se alteró el campo magnético de la Luna. Pero en lugares específicos. Al azar, cargas muy aisladas en el campo electromagnético de la Tierra. Eso lo explicaría. ¿Pero qué hay de las mareas? Ellas también fueron afectadas. Y no es magnético, es gravitacional. Cierto. Lo que sugiere que, de alguna forma, la masa lunar se alteró dramáticamente. Habla la doctora Rhodes. Ahora eres la doctora Rhodes. Consigues un ascenso y ya no mencionas tu primer nombre. Roland, aguarda un segundo, te pondré en altavoz. Roland, estoy con Alex Kittner y una de sus alumnas, Ella Barlow. Alex. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, Roland. Gracias. ¿Cómo está cualquiera de nosotros? Queremos saber qué ocurre. Bueno, también yo. ¿Descubriste algo? Sí. Y es de nuestro meteoro, estoy seguro. ¿Están sentados? Creo que lo que tenemos aquí es un fragmento de una enana marrón. ¿Enana marrón? ¿Qué es una enana marrón? Lo que queda de una estrella muerta. Hay millones flotando en el universo.
Cuando una estrella se apaga, se convierte en una masa muy, muy compacta. Muy, muy, muy compacta. En realidad nadie ha tenido una en sus manos. Hasta ahora, creo que voy camino al premio Nobel. ¿Estás seguro? ¿De ser hermoso? Sobre la enana marrón. Bien, faltan más pruebas, pero sí estoy seguro. Mi suposición es que chocaron y se quebraron en mil pedazos hace algún tiempo. Enviando uno de estos al vecindario. La luna recibió un golpe más fuerte de que creíamos. Las imágenes muestran fisuras por debajo de su superficie. Creemos que si hay algún trozo de enana marrón, todavía sigue en el interior de la luna. ¿Qué masa tiene? No desilusiona. Unos 12 sextillones de toneladas. El doble de la masa terrestre. Eso no es todo. Está altamente magnetizada. No solo la luna ahora es el doble de pesada que la Tierra, sino que tenemos un imán gigante flotando sobre nuestras cabezas. Eso explicaría las cargas electromagnéticas. Roland, ¿podrías enviarme la información en cuanto la tengas? Lo haré de inmediato. Velocidad radial. ¿Cuál fue el último análisis espectrográfico o una lectura Doppler sobre la luna? JPL después del impacto. La luna recuperó su equilibrio gravitacional. No puede desplazarse sin otro impacto. Fuerza externa. Si este trozo de hipermasa es magnético, ella tiene razón. Es lo que causa las cargas en el campo magnético. ¿Y si hay una masa de 12 sextillones de toneladas en la luna? Entonces la luna y la Tierra comenzarán a atraerse. Estas anomalías han ido en aumento, ¿no? ¿Por qué? Verifiquemos la posición lunar. Roland, quédate en línea. De acuerdo. Usaré otro teléfono. Gracias. Habla Jared. Jared, necesito que... Doctora Rhodes, el teléfono no deja de sonar. Debe regresar aquí. JPL, Jodrell, Observatorio RAS, rayos, cada astrónomo amateur, todos solicitan confirmación. ¿Confirmación de qué? El eje menor ahora está... La luna volvió a moverse. Ahora orbita 265.000 kilómetros. Esto es 90.000 kilómetros más cerca. Dime, ¿recuperó el equilibrio? Sí, por ahora. Pero ¿quién asegura que no volverá a pasar? ¿Qué ocurre si se acerca cada vez más a la Tierra? No es posible. Nada de esto lo era. ¿Quién dice que no es posible? No puede ser. Pensé que el presidente había encontrado nuevos expertos que lo asesoren. Le gustas. ¿Le dijeron que eres la mejor? Dale respuestas directas, dale tu opinión si debes hacerlo, pero si no sabes, dile que no sabes. No engañes a este hombre. Oh, una cosa más. Cualquier cosa que le digas, debe ser la verdad. ¿De acuerdo? Aguarda. ¿Le digo señor o señor presidente? Señor presidente. Esto es sumamente complicado. Sí. Señor presidente, para usted. Oh, doctora Rhodes. Señor presidente. Le agradezco por venir. Prefiero el frente a frente. Las pantallas no son tan personales. Es un honor, señor presidente. Siéntese. Bien. ¿Dónde estamos? La aceleración de un objeto que se desplaza por una órbita circular responde a la tercera ley de Kepler. Doctora Rhodes, no fui educado para ser un científico. Debe hablarme para que pueda dirigirme al pueblo norteamericano. Lo siento. No es nada. Luego del primer impacto, la luna otra vez recuperó lo que llamamos equilibrio gravitacional. Básicamente significa que cuando el objeto está en su órbita, hay ciertas leyes matemáticas que dictaminan seguir en esa órbita. Pero la luna volvió a moverse. Se acercó a la Tierra. Dijo que la luna estaba estable, doctora Rhodes. Dijo que no habría consecuencias significativas. Fue un error. Estamos intentando descubrir por qué.
Pero creemos que el desvío está relacionado con la carga en la energía electromagnética. ¿La Luna sigue acercándose? No, nuestras últimas mediciones indican que no, pero está en una órbita elíptica excéntrica. Esto es importante. ¿Qué significa exactamente? Si pasamos a la página 3... La Luna comúnmente se desplaza en una órbita relativamente circular. Ahora se mueve en un eje más largo y angosto. Significa que por momentos la Luna está más cerca de la Tierra que lo acostumbrado y por momentos está más lejos. ¿Y cómo nos afectará esto? Lo que chocó contra la Luna era una enana marrón, el remanente de una estrella extinguida. Creemos que su inmensa densidad es lo que provocó el primer desplazamiento. No sabemos si volverá a ocurrir, pero no podemos descartar la posibilidad de nuevas cargas electromagnéticas en su órbita de regreso a la Tierra. ¿Más fuertes? Posiblemente, sí. ¿Qué es lo que usted recomienda que hagamos, doctora Rhodes? Es decir, esto no es como un huracán que arrecia en medio del Atlántico. Es territorio desconocido. Sí, estos acontecimientos no tienen precedente. Necesitará reunir un equipo compuesto por analistas provenientes de observatorios y agencias de todo el mundo. ¿Qué le decimos al público? Están asustados, quieren respuestas. No tenemos respuestas. Hasta que pongamos las manos en esto, pueden suponer que fue una anomalía aislada. De acuerdo. Haremos una declaración, pero no hablaremos sobre ningún peligro potencial hasta saber de qué se trata. Informaré a los líderes del Congreso personalmente. Tendrá los recursos que necesite, doctora Rhodes. ¿Yo? Usted dirigirá el equipo. La quiero en Washington. Reportará directamente a René Ferguson. Consiga respuestas. Rápido. Entiendo, Maddie, pero hay otras personas que pueden ayudar. Nadie es tan bueno como tú. Mira, necesito gente en quien confiar. Los niños y yo no nos hemos separado desde la muerte de Amanda. No están listos. Yo no lo estoy. Escucha, Alex, sé que no es un buen momento. Pero ¿podrías preguntarle si estaría bien? Somos parte de algo que quedará registrado en el mismo contexto del de Newton y Einstein. Sé que no querrías perdértelo. ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Por aquí, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Es mía, es mía! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! No entiendo por qué debes ir a Darmstadt. Estamos usando la Agencia Espacial Europea como punto de comunicación con todos los otros equipos del mundo. Y no lo puedo hacer desde aquí. Necesito sus instalaciones. ¿Por qué tú? Porque sé más de la Luna que cualquier otro científico. ¿Cualquier otro? Así me dijeron. ¿Cuándo regresarás? Estás mintiendo. No volverás hasta que termine. Nos casaremos en 3 semanas, ¿verdad? Sí. Entonces me aseguraré de terminar antes. ¿Lo prometes? Lo prometo. Asegúrate de planchar las camisas. No te tomarán en serio si usas toda tu ropa arrugada. De acuerdo, señor astuto. ¿Qué es esto? Mi primer home run. Para la suerte. Eres como tu madre, ¿lo sabes? Pasamos momentos difíciles, Jake. Lamento tener que irme, pero quiero que sepas algo.
No te dejaría si no confiara en que serás el hombre de la casa, ¿ok? Papi, no tardes demasiado, ¿de acuerdo? No lo haré. Escucha lo que te dice el abuelo. Pero hazme un favor, también vigílalo porque a veces se olvida y pone la leche en la alacena. De acuerdo. Bien. Y Jake, si tu hermana tiene ganas de creer en el hombre en la luna, déjala. Lo necesita. Ven aquí. Te amo, hijo. También te amo, papá. Hey, ¿estás llorando? Olvidaste despedirte de mí. Cariño, no lo olvidé. Mamá no se despidió. Escucha, tu madre jamás quiso hacerlo. Y haremos un trato, ¿de acuerdo? Jamás voy a irme sin despedirme. ¿Está bien? Podría pedirle al hombre en la luna que todo salga bien. Creo que es una gran idea. Muy bien, gracias. Deme. Gracias. Quiero hablar con tu padre un minuto. Alex. No estoy seguro de esto. Me gusta la quietud y estoy acostumbrado a ella. Lloyd, tú eres lo más cercano que tienen a su madre. Necesito que me ayudes. De acuerdo. Pero yo no los llevaré a ningún lado. Mirarán televisión todo el tiempo en casa. Tienen muchos amigos que vendrán a ayudarlos. Bien. Solo actúa como un abuelo. Hazme el favor. Creo que podré hacerlo. Gracias. Llamaré en cuanto llegue, ¿bien? De acuerdo. Niños. Adiós, papá. Nos vemos pronto. Adiós, papá. Adiós, cariño. Háganle caso al abuelo. De acuerdo. Sí. Manténme al tanto. Coordinaremos desde aquí. Estamos conectados a cada observatorio y agencia espacial, tanto aquí como en el exterior. Trabajaremos con los equipos en Rusia, Europa, Japón, China y Australia. Parece la guerra de las galaxias. JPL, NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Rusa y NORAD. ¿Qué hace aquí el general Von? Todos están involucrados. Es el presidente del Estado Mayor Conjunto. Vaya, el mal hábito que tenía de adjudicarse nuestro trabajo en la NASA para los militares dio resultado. Doctor Kidner, ¿cómo está? Nos complace tenerlo aquí. Y lamento lo de su esposa. Gracias, general. Renee Ferguson, directora de seguridad. Un placer, señora. Gracias por hacer esto. Discúlpenme. Alex, quiero que conozcas a Jared. Hablamos con él la semana pasada. Es nuestro genio y diseñó la mayoría de los programas de rastreo. El doctor Emerson y su equipo llegarán pronto y el doctor Wilson está en línea. Por favor. Jared. Hola, Alex. Es un gusto verte. Espero verte en persona pronto. Londres te extraña. Vaya, finalmente persuadiste al gran Alex Kidner para que salga de la cueva. Sí, no quería dejarte toda la diversión. Permítanme presentarles a Frank Henke, Alex, Ian, Jared, doctora Rhodes. Maddie.
¿Y la señora Ferguson? Renee Ferguson, directora de Seguridad Interna. Aprecio que se hayan unido. Quiero agradecer al doctor Emerson y al doctor Wilson. El presidente agradece la cooperación que recibe de sus amigos del otro lado del Atlántico. Hay nueva información. Sí, la vemos ahora. Hice un mapa del área donde se sintió la carga de energía electromagnética. Como pueden ver, la posición de la luna estaba en su punto más cercano cuando ocurrió el episodio. Además, detectamos un aumento en la velocidad de la luna. ¿Su velocidad orbital? Así es. Se ve en la simulación. Es increíble. Lo que haya caído en la luna ha cambiado dramáticamente la forma en que interactúan los campos magnéticos de la luna y la Tierra. Pero también hay algo más. Sí, ese trozo de enana marrón sería responsable no solo de las cargas magnéticas, sino de un enorme cambio en la masa de la luna. Y si tu teoría es correcta, la velocidad orbital aumentará cada vez más. La órbita elíptica seguirá elongándose. Español, por favor. Señora Ferguson, como la luna es más pesada, cuando orbita la Tierra, la gravedad la afecta de modo diferente. Un efecto horquilla, si quiere llamarla así, que hace que la velocidad de la luna aumente y su órbita se alargue. Y por eso la órbita se angostará y se acercaría a la Tierra cada vez más. Yo creo que lo hará. Y cuando pase, las cargas electromagnéticas empeorarán. Cuadrículas, computadoras, cualquier cosa eléctrica se destruiría. ¿En cuánto tiempo? Creemos que en unas 48 horas. Gracias a todos. Nos contactaremos más tarde. Gracias. Señora Ferguson, parece que estaré más tiempo de lo que había anticipado. ¿Sería posible traer a mi familia? Los quisiera cerca. Sí, alguien se encargará de inmediato. Le informaré los detalles. Gracias. Informan que la destrucción explosiva de varias gasolineras, así como también plantas de energía hidroeléctrica, pudo ser causada por carga electromagnética. Habla David. David, soy Hugh Kelly. Hugh, ¿cómo estás? Supongo que estarás escuchando las noticias. Sí, claro, a cada minuto. Hugh, me gustaría escribir para el periódico. Trabajo en un ángulo que podría ser realmente interesante. No, escuché que tu exesposa es la jefa del equipo que asesora al presidente. Ya lo intenté. Es que Hugh no es viable, no quiere hablar conmigo. Podría ser el acontecimiento más grande en la historia. Escucha, David, no quise dejarte ir. No fue mi decisión, fue una decisión económica. Rayos, mira el video. La gente quiere ver imágenes, ya no quiere leer más. Pero una historia interna, una exclusiva, es lo que nos convierte en periodistas. Son noticias. Inténtalo. Ya no tendrás necesidad de buscar trabajo. Gracias, aprecio eso. Te veo. Hola, habla Martina. Por favor, deje su mensaje. Hola, soy yo. Lamento no haber llamado antes. Fue un largo día. Te extraño. También te extraño. Te conozco, doctor Emerson. Alguien debe alimentarte y no te gusta el brócoli. Qué maravillosa sorpresa. Qué maravillosa sorpresa. Voy camino a ver a mi madre. ¿En Múnich? ¿No se mudó? ¿Sí? ¿Por qué? No, solo que quisiera tenerte cerca. Podría haber apagones o algo peor. No lo sabemos. ¿Debería preocuparme? No. No, no. Todo está bien. Es mi único tiempo disponible. Está emocionada por el bebé. ¿Y no por la boda? Sí, también por la boda. Quería que me casara con un doctor. No especificó de qué clase. Viajaré en tren. Será en pocos días. Vas a estar bien solo. No. No. Nunca.
¿Él? Bueno, hay un 50% de posibilidades de que sea un niño. Uh-huh. Y conmigo tal vez un poco más. ¿Contigo un poco más? Uh-huh. Abuelo. Tenemos hambre. Hay hamburguesa y queso en la cocina. ¿Otra vez? Pueden ordenar pizza, si quieren. ¿En serio? Siempre y cuando la entreguen en casa. ¡Genial! Abuelo. ¿Qué, cariño? ¿Nos contarías algo sobre mamá? ¿Cómo qué? Papá nos cuenta historias. Dice que la mantiene entre nosotros. No conozco historias sobre tu madre. ¿Hola? Hola, campeón. Hola, papá. ¿Todo está bien? Sí, lo logré otra vez ayer, un doble. Grandioso, Jake. Me hubiese gustado verte, te extraño mucho. También te extraño. Hunter grabó un video, te lo envié por mail al celular. Me encantará verlo. Aguarda, Cindy me está molestando. Hola, ¿cuándo vuelves a casa? En cuanto pueda, cariño. Muy pronto. Dime, ¿cómo está el abuelo? Bien, dijo que podemos ordenar pizza. ¿Pizza, eh? Wow, suena que... Se están divirtiendo. Eso creo. ¿Puedes darme con el abuelo un segundo? Necesito hablar con él. De acuerdo. ¿Abuelo? Papá quiere hablar contigo. Cálmense. Ahora largo. ¿Cuándo rayos vuelves a casa? Me equivoqué. Eres un gran padre. Ya no lo soporto. ¿Tan malo es? No, están bien. Escucha, enviarán un helicóptero mañana para buscarlos a ti y a los niños. Vendrán a Washington. ¿Washington? Quiero que estén cerca de mí, es todo. Es algo más grave de lo que informa, ¿cierto? No lo sé, Lloyd. Eso es lo que me asusta. Estamos viendo cosas que aún no entendemos. Solo... Asegúrate de empacar y estar listos por la mañana, ¿de acuerdo? Alguien te llamará y dará detalles. No me iré de aquí, Alex. Y ciertamente no iré a Washington. Lloyd. Los niños estarán listos, no te preocupes, pero yo me quedaré. Oye, Lloyd, asegúrate de que los niños suban a ese helicóptero, ¿está bien? Por favor. Entendido. Y Lloyd, no digas a nadie sobre esto, ¿de acuerdo? Si preguntan... No es nada fuera de lo normal, ¿de acuerdo? Seguro. Sí, de acuerdo. Te llamaré. Hola. David, ¿no fui clara contigo? Sí, así es. Entonces, ¿qué haces aquí? Ni siquiera me respondas. Sé lo que quieres. No puedo hablar con la prensa. ¿No puedes hablar con tu ex? Maddie, hay una razón. Hay una razón por la cual las cosas salieron así entre nosotros. No salí a buscar a alguien más. Siempre fui segundo para ti, segundo para tu carrera. ¿Quieres dejar de usarlo como excusa? Tu carrera también fue importante. La mía no está en la misma trayectoria, no es cierto. Jamás lo estuvo. ¡Diablos, lo necesito! Lo siento. Por favor, esto es lo más grande que haya pasado entre tú y yo. Es una gran noticia. El público merece saber. El público merece conocer los hechos. No lo que los medios convierten en sensacionalismo. Todavía intentamos descifrar qué ocurre. ¿Por qué no te creo? Hola. Hola. Si no te molesta, me tomé la libertad. Gracias. ¿A un Merlot? Sin disculpas. De acuerdo. Salud. Salud. Es muy extraño cuando piensas en ello.
Estamos hablando de cuestionar miles de años de historia científica. No estoy segura de haber cuestionado la ciencia aún. Eres terca, Maddy. Siempre puedes cuestionar a la ciencia. Así aprendemos, edificando sobre los errores. ¿Cómo estás? No había tenido la oportunidad de preguntarte. ¿Soportándolo? ¿Y los niños? Bastante golpeados. Estaba muy cerca de su madre. La amaba muchísimo. Y a veces la extrañan mucho. A veces creo que son más fuertes que yo. No, lo dudo. Me hubiera gustado llamar. ¿Y a mí? Sabía de ti por amigos. El tiempo se nos fue de las manos, ¿verdad? Sí. Cuando te das cuenta, pasó el tiempo. Creo que deberíamos volver. El doctor Wilson te espera. Maddy. Ian. Recibimos otra carga en toda Europa y no tiene un esquema en particular. Debes quedarte en línea. Los niveles son más altos que en el evento anterior. Quizás estén sintiendo los efectos residuales desde allí. El sistema. Jared, llama a René Ferguson. ¿A dónde vamos? No lo sé. ¿No volver a casa? Pregúntaselo a él. ¿Vienes con nosotros? No. Sube y trae tu maleta. ¿Cuándo nos vamos? Mañana. ¿Y en qué iremos? Trae tu maleta y empaca. No sé nada más de esto que lo que tú sabes, ¿de acuerdo? Abuelo. ¿Qué? ¿Puedo llevarla? La envolveré para que no se rompa. ¿Qué te parece? De acuerdo. Muy bien. Traigan sus cosas. Esta imagen fue enviada por Roland Emerson y su equipo de campo en Francia. Cuando les preguntaron cómo pasó, dijeron que habían flotado. ¿Flotaron? Ingrávidos. Hay cientos de informes de todo el continente europeo, el mismo evento. Personas, animales, cosas elevándose del suelo. Pero es esporádico. No hay un patrón. Inglaterra informó sobre aviones comerciales que no podían mantener su altitud. Se elevaban. Perdimos 83 cuadrículas en todo el país. ¿Qué está pasando? No tengo una respuesta definitiva, señor Ransom. Entonces denme una teoría al menos. Es lo que hacen los científicos, ¿verdad? Aparecer con teorías. Señor, creo que lo que estamos viendo, lo que estamos observando, son fluctuaciones en la gravedad. Eso es imposible. Yo habría dicho lo mismo, general. De hecho, una ciencia como la astrofísica se basa en lo posible y lo imposible, sin nada en el medio. Pero allí está. Posible, de alguna forma. Oigan, no puedo responder las preguntas de un programa de concursos, pero hasta yo sé que la Luna no puede manipular la gravedad a este nivel. Es cierto, la masa lunar es un sexto de la nuestra. Tendría que estar tocando casi la Tierra para causar algún efecto razonable. Pero su masa cambió después del impacto. Sí, leímos su informe, fue la causa de las cargas electromagnéticas. Pero ¿qué rayos tiene que ver con autos flotando entre los árboles? Esto no es gravedad en el sentido al que estamos acostumbrados, señor.
Pero si lo que midió el doctor Emerson es preciso, hablamos de niveles de energía nunca considerados antes. Pues yo no lo entiendo. La ley básica de gravedad es que la masa más pequeña es atraída por masas más grandes, ciencias de quinto grado, ¿sí? Por eso la pelota de béisbol de mi hijo cae al piso en vez de elevarse. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto más grande a su alrededor? La Tierra. Hola. ¿Hablas español? Nein. Vamos, seguro que me entiendes. ¿A dónde vas? Nein. Intentaba hablar, pero parece que aquí no hubiera ninguna señal. Me preguntaba si podrías prestarme tu teléfono. ¿Puedo pagártelo? Nein. Nein. Tienes lindo acento. De acuerdo. Okay. Qué linda charla. Si la energía electromagnética es suficientemente poderosa, superará a la gravedad local, que es una fuerza relativamente débil. Por eso un trozo de metal se adhiere a un imán en vez de caer al suelo. Excepto que estas fluctuaciones son focos aislados, no en todo el planeta. Exacto. Piensen en lo que vimos como una tormenta magnética desplazándose por el globo. Cuando su frente se desplaza, estas cargas electromagnéticas son como las eléctricas. Dentro de la tormenta, algunos objetos se ven afectados y algunos no. Pero si es magnético, dígame por qué no solo afecta a los objetos metálicos. No tiene sentido. Como ya dije, todos estamos hechos de la misma energía electromagnética. Un objeto más grande se vería más afectado. Personas, autos, aeroplanos. Pero no una hormiga o una partícula de polvo, al menos a estos niveles de energía. Estas cargas eléctricas durarán en cualquier lado de 5 minutos a 10 horas, según la interacción de los campos magnéticos. Ahora bien, la Luna actualmente está en una órbita elíptica angosta y debe alcanzar su punto más cercano en su paso orbital. Cuando se aleje, entonces podremos esperar un respiro temporal. Pero mientras tanto, podemos esperar otro evento. Sí. ¿Peor? Sí. ¿Hay alguna forma de predecirlo? Calculando la rotación de la Tierra contra la órbita de la Luna, Europa sigue vulnerable. Se mueve hacia el oeste, hacia nosotros. Hay que despejar las carreteras, los vuelos. ¿Qué le decimos a la población? ¿Dónde se refugiarán? Que no viajen en avión, que se queden en sus autos y adentro. Un minuto, no se puede detener el mundo entero. Las consecuencias económicas serían catastróficas. Lamentablemente, señor Ransfield, no tenemos otra opción. No se puede evadir la gravedad. Dile al presidente que llegaremos en 5 minutos y asegúrate de que esté todo el personal. ¿Estás segura de que esta es la gente adecuada? Son los mejores en su área. Hasta ahora no acertaron demasiado. No vieron el maldito asteroide en primer lugar. Rhodes nos dijo que la Luna estaba estable, que no había peligro. Como todos. No se puede culpar a nadie. Somos testigos de algo sin precedentes. Es lo que dijeron. Estaría más cómodo trabajando con nuestra NASA. Trabajan con la NASA general. Trabajan con profesionales en el mundo entero. No creo que estemos en posición de cuestionar sus conocimientos. Lo que cuestiono es poner un proyecto tan importante en manos de civiles. Es mi responsabilidad proteger este país. Y mi primera regla es no poner todos los huevos en una canasta. Conocí a Kidner estando en la NASA.
Es obstinado. También es muy bueno, general. Si esto empeora, ¿hay alguien más que prefiera? Al presidente le gustan. Confía en el juicio de la doctora Rhodes. Por ahora. Mantendremos otras opciones, de ser necesario. ¿Sí? Lloyd, soy Alex. ¿Qué rayos ocurre? Escucha, el helicóptero va en camino. Alex, hay mucho ruido. No estás a salvo. Hola, Lloyd, ¿puedes escucharme? Alex, casi no te escucho. Escucha, Lloyd, lo que sea que hagas, no salgas de la casa hasta que te llame, ¿me has entendido? Alex... ¡Alex! Aunque nuestra parte del mundo, por el momento, es la más vulnerable, debemos enfatizar que la intensidad de las anomalías, su duración y localización no pueden preverse con exactitud. Manténganse a cubierto, desconecten los equipos eléctricos, recubran las paredes, aseguren objetos sueltos. Si tienen un sótano, vayan de inmediato. No permanezcan afuera. Continúa con ese satélite, no pierdas detalle. Sí, está bien. ¿Hay algo? No, ni una señal aún. Escúchame. Claro que no puedo detener el tren, Roland. ¿O quieres que salte? Esto no es gracioso. No has visto lo que pasó. ¿Y por qué sigue operando si es peligroso? Se emitió un comunicado. Quizá no lo recibieron. No sabemos dónde impactará, pero por favor desciende a la próxima estación. Y quédate en algún lugar pequeño. De acuerdo. Lo haré. Adiós. Adiós. Inglaterra. Por su propia seguridad, busquen refugio bajo techo de inmediato. Aseguren todos los objetos sueltos. Por su propia seguridad, busquen refugio bajo techo de inmediato. Aseguren todos los objetos en noroeste y partes de Canadá. ¿Por qué afecta a Europa? Carga estática secundaria. Lo que ocurre en Europa es mucho peor. ¡Papá! ¡Socorro! ¡Papá! ¡Sujétate!
tengo, hijo. ¡Sujétate! ¡Sujétate, Peter! Está bien, tranquila. Tranquila. ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Mira esa luna! ¿Viste eso? ¡Es enorme! De acuerdo, veamos los resultados. ¿Tenemos conexión satelital? ¿Jared? Estoy en ello. Mantengan la atención, por favor. Doctor Kidner. Sí, ¿qué ocurre? El helicóptero que iba en busca de su familia cayó. Fue una falla eléctrica por la carga. Su familia no estaba a bordo. ¿Dice que cayó? Hacemos todo lo que está a nuestro alcance por traerlos lo antes posible. Pero toda el área está sin energía. La gravedad no se afectó en esa zona. Solo fue una carga. Seguro están bien. Estamos recibiendo las primeras imágenes. La gente comienza a recuperar lentamente la calma. Verdaderamente la zona está devastada. Una completa calamidad. Están llegando informes de Inglaterra, Alemania, Egipto. Testigos que aseguran haber levitado, ingrávidos. Aún no hemos recibido ninguna palabra oficial de la Casa Blanca ni de las autoridades europeas. Un cable de último momento dice que la carga, como se la conoce, se ha disipado. Las autoridades creen que lo peor de hecho ha pasado, dado que la luna comienza a alejarse del planeta. La luna se está alejando de su punto más cercano. ¿Terminó? No, no terminó. La luna sigue en el extremo angosto de su eje. Puede haber cargas de este lado del planeta durante las próximas 24 horas. Seguimos nosotros. Jared, ¿cuándo nos conectamos con Europa? ¿Dónde está Jared? No sé. Dijo que debía irse. Lo vi salir hace algunos minutos. Funciona mal desde esta mañana. Dale un minuto. Jared. Hola. ¿Quieres un trago? Yo invito. Claro. Tomaré lo mismo. Gracias. Nos perturba a todos, Jared. ¿Quieres que hablemos sobre ello? No, estoy bien. Es lo que es. Es un caso fortuito, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la fe? Sé que es una tontería, pero a veces la fe... es todo lo que tengo. Créeme, Jared, no lo tomo a la ligera.
La ciencia debe responder a muchos interrogantes estos últimos días, pero ahora es lo que tengo. Y no sabemos qué sigue, pero puedo decirte que mucha gente cuenta con nosotros para intentar descifrarlo. Y no puedo hacerlo sin ti. Bien, no solo la ciencia está siendo cuestionada ahora. Bueno, podemos estar equivocados. ¿Qué dices si volvemos y buscamos algunas respuestas? De acuerdo. Esto no fue mala idea, de hecho. Gracias por el trago. Oh, ¿hola? Recuperaron la conexión con Europa. Justo a tiempo. Casi tenemos a Roland. Washington, hola. Hola. Maddy, ¿todo está bien por allí? Sí, solo sentimos efectos residuales. Estática mayormente. Apagones. ¿Y tú? Sin tanta suerte. Hubo áreas muy golpeadas en todo el continente. No directamente, pero algunos de nuestros sistemas están muy dañados. Podemos esperar lo mismo aquí en las próximas horas. Pero no es todo. Y es mucho peor. Alex, hemos usado tu ecuación en el cambio de velocidad orbital con los datos nuevos recibidos de Jodrell. Los están cargando. ¿Los recibiste? Aquí los tengo. Lo que están viendo es una simulación del próximo cambio de órbita. ¿Cuál es su velocidad? Fuimos muy conservadores en nuestras estimaciones. La Luna se ha desplazado en una órbita elíptica mucho más angosta. La hipermasa no escapará a nuestra gravedad. Y no escaparemos a la suya. Debemos enviar la información a todos los equipos lo antes posible. Doctora Rose, venga conmigo. Dile al presidente que voy en camino con la doctora Rose. Es urgente. Asegúrate que Tom Ransfield y General Bond estén. Seguridad Interna emitió un nuevo comunicado. No creen que el evento haya pasado. De hecho, puede haber nuevas amenazas de este lado del Atlántico. Cientos de personas en Alemania se han visto afectadas. Los testigos aseguran haber sido elevados hacia los árboles para caer de golpe terminado el evento. El número de víctimas sigue aumentando. Informes similares llegan desde Inglaterra y otros lados y se dice que aquí pasará lo mismo. Si alguien quiere evidencia, solo debe salir y observar el tamaño de la luna acechando como un ave de presa. El mundo aguarda sin saber dónde golpeará la próxima carga. La luna se ve enorme, mucho más cerca de lo que jamás se ha visto. Las autoridades emitieron advertencias en todo el continente norteamericano. La población sigue tomando precauciones. Pero, ¿cómo es posible esconderse de la gravedad? ¿Está absolutamente segura? Sí. ¿Cuánto queda? La luna hará impacto en la Tierra en 39 días. ¿Qué le pasará a la Tierra? Señor presidente, un asteroide de 14 kilómetros de ancho mató a los dinosaurios. Un asteroide de 140 kilómetros de ancho vaporizaría océanos y esterilizaría el planeta. La luna tiene más de 3.500 kilómetros de diámetro. No habrá un planeta Tierra.